Pasamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre defensa de los derechos de los y las guardias civiles, formulada por don Óscar Urrarburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra la señora López Montalbán. Señora presidenta, señorías, asociaciones y ciudadanos que asisten a este pleno nos siguen a través de los medios. Planteamos esta moción por la necesidad de progresar en la desmilitarización del Instituto Armado que hoy por hoy sigue teniendo esta naturaleza. Podemos tiene el compromiso de colaborar en la desmilitarización de la Guardia Civil no solo por razones de justicia o eficacia, sino por ser una cuestión pendiente en el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país. En este sentido, los guardias civiles son, ante todos, ciudadanas y ciudadanos trabajadores. Por eso nos parece fundamental reformar la ley para propiciar una nueva regulación de sus derechos fundamentales, como son el de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicatos y filiación política, de los que nadie debería ser privado. Es necesaria la supresión de la privación de libertad sin tutela judicial efectiva y la renovación de los órganos de participación con criterios democráticos y vinculantes para los procesos normativos en los ámbitos profesionales, sociales y económicos. En la sociedad del siglo XXI, una España moderna y con mayoría de edad democrática, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como representantes de los ciudadanos a la hora de oír sus demandas y hacer nuestras las necesidades que plantean, sobre todo y máxime, cuando redundan en el bien de la sociedad y en el buen funcionamiento de sus órganos. Son precisamente las personas que viven y trabajan en la Guardia Civil las que mejor conocen su realidad y pueden orientar los pasos prácticos de nuestras políticas. En este sentido, y en sintonía con los planteamientos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, reivindicamos hacer efectivas las directrices europeas existentes en el ámbito laboral para aplicarlas a nuestra Guardia Civil. Estas demandas están presentes en el Instituto Armado desde hace tiempo. Fue en el año 2007, un año importante para la Guardia Civil, cuando tras una manifestación de 3.000 componentes del cuerpo, el entonces Gobierno socialista inició una regulación del estatuto profesional que empezaba a dar garantías al colectivo. De este modo se aprobaron las leyes orgánicas 11 y 12 de 2007. La primera regulaba derechos y deberes de los miembros de la institución, establecía derechos profesionales y también derechos fundamentales, como el de asociacionismo profesional, reunión, libertad de expresión. La segunda ley orgánica de régimen disciplinario, además de otros rasgos garantistas, contemplaba dos cuestiones fundamentales: eliminación del arresto y no aplicación del Código Penal Militar en funciones policiales. Pero sin acabar la legislatura, el Gobierno socialista daría marcha atrás, modificando en el 2011 la primera ley para impedir concentraciones con carácter reivindicativo. Y el Gobierno del Partido Popular ha seguido legislando en la misma línea y con la misma dureza. Las personas que desempeñan la labor de guardias civiles quieren defender sus derechos fundamentales. Estamos ante un colectivo que ha sufrido los recortes en derechos laborales y económicos, como el resto de funcionarios, pero que además está en condiciones de discriminación y desventaja respecto al resto de cuerpos policiales. Los guardias civiles a los que queremos dar voz en esta intervención quieren verse integrados en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas con plenitud de derechos, donde no se vean conculcados sus derechos fundamentales y poder ejercer desde esa perspectiva su principal función,
salvaguardar la seguridad ciudadana y las libertades públicas de la ciudadanía. Es por eso que se ha presentado al Pleno la siguiente moción, en la que instamos al Gobierno de España a que se evite la utilización del régimen disciplinario hacia las asociaciones profesionales para que éstas puedan defender los derechos de los y las guardias civiles y trasladar sus demandas a la Guardia Civil. Es decir, que permita el diálogo entre Administración y asociaciones profesionales, así como una protección jurídica inexistente en la actualidad. No solo hay un retroceso por la aplicación del nuevo régimen disciplinario, sino que se está persiguiendo la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de manifestación, como demuestran los expedientes disciplinarios abiertos. Debe paralizarse el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer el derecho de asociación profesional y libertad de expresión. Por eso instamos también al Gobierno de España a impedir la aplicación del nuevo Código Militar a los guardias civiles en su quehacer cotidiano como policías. La desmilitarización de la Guardia Civil es una decisión posible y política. El propio Tribunal Constitucional, en una sentencia, lo reconoce cuando afirma que la naturaleza militar de la Guardia Civil no es algo intangible o inmodificable. Al contrario, es una mera decisión del legislador, en base a criterios que pueden obedecer a razones de preferencias ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de oportunidad, susceptibles de ser modificadas en cada momento. No existen razones objetivas que avalen una mayor eficacia de la Guardia Civil por encontrarse militarizada. No hay ninguna razón de peso, salvo la resistencia de grupos de presión ligados al poder castrense, para que empiece una paulatina modificación del marco normativo que equipare a otros cuerpos a la Guardia Civil, como es el caso de la Policía Nacional. Por eso también instamos al Gobierno de la Nación a mejorar las condiciones laborales, profesionales, económicas, sociales y de derechos de los miembros de la Guardia Civil para que puedan ejercer su trabajo en condiciones dignas. Y les vamos a dar algunas pistas de lo que esto significa para Podemos. Es necesaria una política de prevención de riesgos laborales. La vigente ley del 95 excluye a la Guardia Civil. Y, además, por este mismo motivo, se le abrió un expediente a España desde Bruselas en el 2006. Es necesaria la aplicación del principio de igualdad de trato. El sistema policial tiene que hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación de género, lo cual requiere que el Ministerio del Interior contemple un plan de acciones positivas y medidas concretas tendentes a una composición equilibrada de sus integrantes, así como a la participación de las mujeres en los órganos de decisión. Es necesario, y los guardias civiles también reclaman, y con razón, una equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales. Y también es necesaria la modernización de recursos materiales, técnicos, equipos personales, que redunden en la profesionalización del Instituto Armado. Su presencia en el ámbito rural nos podría permitir atajar graves problemas sociales en estos territorios, como es, por ejemplo, el de la violencia de género, si fuéramos capaces de crear unidades especializadas. Para concluir, es alarmante el fenómeno de los suicidios en la Guardia Civil. Señorías, perdemos un agente, según estadísticas, cada 28 días. Perdemos un ciudadano, un padre, un hijo o una hija, un compañero o una compañera, una persona que llega a tal grado de desesperanza y frustración que abandona todo lo que tiene y todo lo que es. No podemos seguir de espaldas a esta realidad
No se puede dejar en silencio esta realidad. Necesitamos protocolos de investigación, la mejora del proceso de diagnóstico, la puesta en marcha de planes de prevención, y todo esto forma parte también de la mejora de las condiciones de trabajo. Es absolutamente necesario para la salud y la dignidad del cuerpo. Por todo ello, solicitamos la adhesión a esta moción, que si bien no nos compromete hoy, aquí, ahora, acciones concretas, sí es de sentido común y al menos dejará clara por nuestra parte una declaración de interés y de intención en el marco político. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Procede ahora un turno para la presentación de la enmienda de totalidad 2751 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ortuño Soto. Muchas gracias, señora presidenta, público que nos acompaña. Señorías, el Guardia Civil que renuncia a su derecho y guarda silencio prospera y asciende. Esta afirmación con la que acabo de iniciar mi intervención no es de mi cosecha. Mi inventiva no llega a esas cotas a las que ustedes, señores de Podemos, son capaces de alcanzar con gran facilidad. Hacía mucho tiempo que no leía cuestiones un tanto disparatadas hacia un cuerpo que merece todo nuestro respeto, como es la Guardia Civil. Voy a desmontarles afirmación por afirmación cada uno de esos argumentos con los que ustedes han adornado esta moción. Señorías, señores de Podemos, me gustaría ser más suave con ustedes, pero no puedo dejar de expresar el desconocimiento supino y manifiesto que ustedes demuestran en este tema. Así que voy a hacer caso a aquello de aconsejar al que lo necesita y enseñar al que no sabe. Y por eso voy a intentar de explicarles algunas cuestiones. Decir que en este cuerpo solo asciende aquel que renuncia a sus derechos y guarda silencio me hace pensar, señora López, que la idea se la ha dado algún aspirante frustrado ante la dureza que requiere el ingreso o los ascensos a la Guardia Civil. Los ingresos y ascensos en este cuerpo gozan, a nuestro juicio, de un sistema de selección de los más serios y rigurosos que hay en España. Un sistema que garantiza la publicidad del proceso, la igualdad de oportunidades y la selección de los mejores. Decir lo contrario, como ustedes hacen, es tanto como insinuar, como mínimo, que los mandos de esta institución no están preparados o capacitados para este trabajo. Señorías, si la Guardia Civil es una de las instituciones más valoradas por todos los españoles, lo es por todos los que forman parte de ella en los diferentes escalafones, los de abajo, los de en medio y los de arriba, por todos. Que los guardias civiles puedan manifestarse y expresarse en libertad, no se lo voy a demostrar yo aquí hoy. Basta con echar un vistazo a la prensa del pasado fin de semana y comprobar cómo el sábado 14 de noviembre un determinado sindicato de la Guardia Civil pudo manifestarse con las garantías que ofrece nuestro Estado de Derecho. Otra de las cuestiones que plantean en su moción es la relativa a la conciliación de la vida familiar y personal, ya que puedan reivindicar la prevención de riesgos laborales. Señorías, la Guardia Civil, como el resto de trabajadores españoles, tienen un sistema de prevención de riesgos laborales que, además, por su complejidad, es de los más avanzados de España. Y sin ir más lejos, y como no puede ser de otra forma, la incorporación de la mujer a este cuerpo y los derechos de los que goza son los mismos, sin excepción, que los de cualquier otra mujer trabajadora de este país. En este punto he de referirme al Comité de la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de la Guardia Civil, que tiene como finalidad promover precisamente esa igualdad real entre los distintos miembros del cuerpo. Señores diputados, es importante que sepamos que si hay algún ministerio que se ha caracterizado por su apoyo a sus funcionarios, estos han sido los ministerios de Interior y Defensa. Y desde luego sí que estoy de acuerdo con ustedes en que debemos dotar con más medios y con mayores retribuciones a estos servidores públicos de la ley. Pero acuérdense, les doy un consejo, señores de Podemos, ahora que ustedes al parecer van a tener
representación en el Congreso de los Diputados a partir del próximo 20 de diciembre, no se vistan con camisetas de progresismo populachero y sean consecuentes cuando les toque debatir y votar los presupuestos generales del Estado, para que los guardias civiles tengan mejores materiales, tengan mejores condiciones y tengan unas retribuciones más altas, es imprescindible que se incrementen los presupuestos de los ministerios de Interior y Defensa. Se lo digo, no sea cosa que después vayan a votar en contra, haciendo alusión a ese bueno buenismo de no más dinero para las guerras. Sepan que buena parte del presupuesto de esos ministerios van destinados a garantizar la seguridad y la libertad de todos. Además, miren, creía sinceramente que esa aversión que tienen ustedes por lo militar había desaparecido con la incorporación en las listas al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza del que ha sido jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero tengo la impresión a la vista de su moción que ese repelús por lo militar permanece intacto en ustedes. Además, cuando preparé este tema, de verdad que no sería sin negarme a comentar una frase que, con todo el respeto de la Cámara, me parecía y me parece un tanto bochornosa. Dicen que la Guardia Civil está al servicio de unos pocos poderosos. Qué antiguos son ustedes en sus planteamientos, en sus políticas, en sus ideologías. La Guardia Civil, a 3 kilómetros de este Parlamento, está al servicio, por ejemplo, de los agricultores del campo de Cartagena. ¿Esos agricultores son los poderosos a los que ustedes se refieren en su moción? La Guardia Civil, a 5 kilómetros de aquí, está vigilando para evitar la inmigración ilegal y rescatar a personas que están perdiendo su vida enfrente de nuestras costas. ¿Son esos inmigrantes también los poderosos a los que ustedes aluden en su moción? Proponen, además, que se evite el régimen disciplinario hacia las asociaciones profesionales. La Guardia Civil no aplica régimen disciplinario a asociaciones profesionales, algunas. Esa afirmación vuelve, en mi opinión, a demostrar una falta de conocimiento en este tema. La Guardia Civil tiene desde hace 25 años asociaciones basadas en el derecho constitucional de libertad de asociación. Y como todos los colectivos públicos, médicos, enfermeros, abogados, deben integrar y que sus miembros hagan su trabajo sin romper ninguna norma. Y cuando eso sucede, se actúa contra quien quebranta esa norma, pero en ningún caso contra asociaciones democráticas y legales que representan a más de 25.000 guardias civiles. He de referirme en este punto al Consejo de la Guardia Civil, órgano colegiado que fue creado en el 2007 y en el que participan tanto la Administración del Estado como los legítimos representantes de la Guardia Civil, donde se tratan y se negocian las condiciones en que los miembros de este cuerpo prestan sus servicios. Nos indican también en su moción que se impida la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en su quehacer cotidiano. Es muy importante recordar que todos los funcionarios públicos, todos, acceden a la función pública conociendo qué van a hacer y qué se les espera de ellos. Quien voluntariamente decide hacerse guardia civil sabe que va a tener la condición de militar y sabe perfectamente cuál es el régimen que se le va a aplicar. Por tanto, aquí no se ha cambiado nada ni se ha engañado a nadie. Podemos dejar de aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles y también pedir que se deje de aplicar el Código Penal pues a cualquier otro colectivo o asociación que considere Podemos. Pero miren, yo creo que el principio de seguridad jurídica es fundamental y es un espejo en el que se miran tanto los ciudadanos como los servidores públicos. También solicitan que se paralice la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer el derecho de asociación profesional. Lo que plantean aquí es exactamente igual que en el punto anterior, que se deje de aplicar el Código Penal Militar y el régimen disciplinario correspondiente. Pero desde la Guardia Civil no se utiliza la potestad sancionadora contra dirigentes de asociaciones. No pierdan de vista que esa potestad sancionadora se invoca contra personas concretas y por hechos concretos y personales, no por dirigir una asociación, señora López. El régimen disciplinario de la que goza la Guardia Civil es garantista, como cualquier otro. Toda sanción que se impone a un guardia civil es recurrible ante el órgano administrativo superior o ante el órgano judicial que corresponda. Y también solicitan, y en esto sí que estamos de acuerdo con ustedes, la mejora de las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales. Que nadie dude que la Guardia Civil, como otros cuerpos policiales y como todos los funcionarios públicos, han estado sacrificando parte de su bienestar y de su tranquilidad en beneficio de la sociedad para la que trabajan. Y nadie duda que han sido los primeros en sufrir los
devastadores efectos de una crisis económica que el PSOE, por favor, vaya terminando, voy concluyendo, Ortuño, señora presidenta, han sido los primeros, decía, en sufrir los devastadores efectos de la crisis económica que el PSOE, con el padre de la Alianza de Civilizaciones, el señor Zapatero a la cabeza, negó más de 40 veces. Y ahora, cuando vemos que esa recuperación económica y social es una realidad, es cuando toca, efectivamente, devolver a estos servidores públicos todo lo que nos han dado durante estos años de crisis. Y ya saben, acuérdense a la hora de debatir los presupuestos de los Ministerios de Interior y Defensa. Para finalizar, les quiero transmitir una reflexión relacionada con los atentados del pasado viernes. Creo que es ahora, en estos momentos de incertidumbre, de desasosiego, de miedo, es ahora cuando debemos contar con un cuerpo policial como la Guardia Civil, con su estructura, con su funcionamiento, con su vocación y abnegación, para que, junto al resto de fuerzas de seguridad, podamos tener la tranquilidad que nuestra democracia merece. Creo, sinceramente, señores de Podemos, que ustedes no conocen la situación, por favor, vaya terminando, señor Ortuño. Concluyo, señora presidenta, no conocen ustedes la situación real de la Guardia Civil y se han limitado a redactar una moción al dictado de lo que solo algunos les han contado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortuño. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Saludar a los miembros representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que nos acompañan esta mañana. Desde luego, mostrar desde la tribuna y en este momento y en este debate, aprovechando la oportunidad, nuestra valoración y respeto al cuerpo de la Guardia Civil por su servicio ciudadano, por su muestra de valor por encima de su propia vida, en esta democracia joven nuestra y a la que este Instituto Armado ha contribuido de forma determinante. La evolución y adaptación de la Guardia Civil a la realidad social y a las necesidades que el servicio a los ciudadanos ha ido progresivamente demandando ha sido una constante a lo largo de la dilatada historia del cuerpo. Un hito esencial lo constituyó, sin duda, la aprobación de la Constitución Española de 1978, que incluyó una serie de previsiones en relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, para el caso de la Guardia Civil, adquirían mayor singularidad por esa condición que tiene de Instituto Armado de naturaleza militar. El artículo 104.2 de la Constitución recoge esa reserva a ley orgánica que regularía el futuro estatuto de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se cumplió por un gobierno socialista en el año 1986 y en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues digamos vieron un primer marco a partir del cual se han ido configurando las demás normas, incluidas también las que afectan a la Guardia Civil. Es desde ese momento hasta el año 2007 en el que se publica la Ley Orgánica 11/2007, hasta ese momento, digo, con un gobierno socialista y por primera vez se regula el Estatuto de la Guardia Civil. Esa es una reflexión que quiero hacer porque, si bien es cierto que entendemos no hemos avanzado todo lo necesario, desde luego en ese momento y en ese año se avanzó con mucho y se dotó de ese Estatuto propio, con una ley que abordaba la regulación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos y garantizados para toda la ciudadanía, dando cumplimiento conjunto a las previsiones constitucionales que lo reconocen y garantizan, a la vez que determina que para diferentes grupos o sectores de los servidores públicos se les puedan establecer limitaciones o condiciones para su ejercicio. Esas condiciones entendíamos que venían justificadas por las responsabilidades que asume la Guardia Civil. Se encontraban definidas y proporcionadas a la naturaleza y a la trascendencia que el mantenimiento de la seguridad pública exige de los responsables de su garantía. Se le reconocían cauces de participación y expresión a los miembros de la Guardia Civil,
mediante el reconocimiento de asociaciones profesionales, como las que nos acompañan hoy, y la creación de un órgano de participación de estas asociaciones. En la ley también se recogía la realidad social del cuerpo y lo que la sociedad exige de sus miembros. Se reconocía, como antes decía, por primera vez el derecho de asociación profesional de los guardias civiles, determinando su extensión, forma de ejercicio y configuración de las asociaciones profesionales. En definitiva, se dotaba a la Guardia Civil de un estatuto regulador propio y completo en el que se enmarcaban derechos y deberes de sus integrantes, superando sin duda el tratamiento parco que establecía la ley de 1986. Quedan pendientes, a nuestro juicio, efectivamente quedan pendientes algunas cuestiones importantes. Desde luego no a los retrocesos, a la libertad de expresión con los que se empezaron a avanzar en el año 2007, no a la aplicación de un código penal militar por cuestiones que tienen que ver con el ámbito administrativo. Esto no está adaptado al mundo que vivimos y al Estado de Derecho, al despliegue territorial que debe ser replanteado en la región de Murcia expresamente y la reposición de vacantes, de medios efectivos, de personal con los que puedan prestar ese servicio que tan magníficamente prestan. Desde luego, nuestro compromiso es el compromiso del Partido Socialista en las próximas elecciones y en nuestro programa será seguir avanzando en la línea que lo hicimos. Sin duda, no a la velocidad que probablemente la mayoría de los integrantes del cuerpo pretenden, pero estamos convencidos que se puede avanzar y se puede culminar lo que puede ser una tarea pendiente de la transición democrática con la Guardia Civil. Creemos, por esto, que las menciones que se realizan por el Partido Popular a esta moción, que entendemos más allá de su redacción, tiene un fondo muy interesante, unas ideas y unas aportaciones que, a modo de recomendación, trasladamos al Gobierno de la Nación y en las que, desde luego, vamos a estar, porque es justo, porque parte de nuestra historia democrática se la debemos a la Guardia Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Buenos días, señora presidenta. Señorías, medios de comunicación, asistentes, visitantes, buenos días, reitero. Bueno, pues en este sentido voy a comenzar mi alocución desde el punto de vista de un hijo de Guardia Civil, que lo soy, hijo de padre humilde, como tantos, que en esta España que les tocó vivir encontró un medio de vida y un medio de buscarse las habichuelas enrolando e ingresándose en el cuerpo de la Guardia Civil, y muy orgulloso que me siento de ello. Pero por eso mismo tengo que ser muy responsable, por eso mismo tenemos que ser muy responsables con esta cuestión. Vaya por delante que a nuestro grupo pues le parecen muy, muy loables las intenciones del Grupo Parlamentario Podemos de la región de Murcia, y que aun compartiendo en parte los argumentos expuestos en la exposición de motivos de la moción sobre las condiciones profesionales y derechos de los guardias civiles, no es menos cierto la gran cantidad de dudas e incertidumbres que genera este grupo parlamentario esta moción. Señorías, sobre todo los tres primeros puntos, con el cuarto estamos absolutamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, pero los tres primeros puntos tenemos nuestras dudas y reticencias. Señorías, la Guardia Civil tiene carácter militar, donde priman los principios de jerarquía y disciplina. Reitero, estos primeros puntos, tal y como están redactados, nos generan inquietud, por llamarlo de alguna manera, porque tal y como están escritos, no piden un cambio legislativo, como pudiera ser de justicia, y a lo mejor hasta nos sumábamos, o la adopción de medidas por un determinado ministerio o institución, sino al parecer están hablando prácticamente de desobediencia a las leyes, o simplemente se piden, y además se pide que se apruebe en sede parlamentaria y que se inste a que se dejen de aplicar leyes vigentes sin explicar cómo piensan hacerlo conforme a derecho. Expresiones tales como evitar la utilización del régimen disciplinario
impedir la aplicación del Código Penal, paralizar la potestad disciplinaria, parecieran una exhortación a incumplir las leyes que una iniciativa para cambiarlas, que quizá podría ser el motivo y por ahí a lo mejor podría haber recabado el consenso. A mayor abundamiento, en el texto de la moción, en el cuerpo de la moción, utilizan ustedes literalmente la expresión «queremos una Guardia Civil moderna y democrática». Hombre, oigan ustedes, una Guardia Civil democrática, no sé, nos parece… Aun estando de acuerdo, señorías, con el punto cuarto, obviamente, como no podía ser de otra manera, reitero, de que se mejoren las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales y los derechos de los admirables agentes del cuerpo de la Guardia Civil, estando de acuerdo con el punto cuarto, con las reticencias que tenemos con los tres anteriores, este grupo se abstendrá en la votación. A Ciudadanos, para terminar, a nosotros, si no nos gustan las normas, es un ADN, está en nuestro ADN, si no nos gustan las normas, las cambiamos o las intentamos cambiar, pero no las intentamos incumplir o pedimos que se dejen de aplicar. Y, por supuesto, para terminar, reitero, cualquier iniciativa que redunde en la dignidad, en la mejora de las condiciones laborales, económicas y sociales para la Guardia Civil, va a contar con el apoyo de Ciudadanos. Muchísimas gracias y buenos días, señorías. Muchas gracias, señor Sánchez López. No hay texto nuevo. Por tanto, no procede turno de fijación de texto. ¿Tiene los 5 minutos para fijar el texto o tiene? No hay transacción propuesta, no hay transacción. Sí, eso le estoy. Tengo 3 minutos para. Tiene 5 minutos para fijar el texto. Sí. 5 minutos para fijar el texto. El texto es el que es y está fijado ya. Por lo tanto, procede la votación, ¿no? Pero lo quiere. Se lo doy. Tiene un turno final de 3 minutos. Perfecto. Bueno, voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve porque para mi grupo y para Podemos y para mí, esta moción era una cuestión de justicia y de madurez democrática. Evidentemente, no hay consenso. Señor Ortuño, hay muchos mundos dentro de este mundo y, desde luego, percibimos la realidad de formas muy distintas. Igual convendría empezar a cambiar de escenarios. Y lo mismo opino, señor Sánchez, de su intervención. Queremos avanzar en el proceso de democratización de nuestro país y tenemos muchas tareas pendientes que debemos retomar y que habrán de solucionarse en el futuro por consenso. Sería buena idea empezar a oír a aquellas personas que están trabajando, que están en la calle y que son las que nos van a dar su opinión y su valoración sobre cómo se desenvuelve su trabajo, sobre qué problemas son los que afrontan diariamente y sobre en qué cuestiones se juegan la vida y qué necesitan. En este sentido, no vamos a variar el texto de la moción porque entendemos que su enmienda a la totalidad se queda simplemente referida a nuestro cuarto punto y mantenemos el texto tal y como estaba. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Procede, por tanto, la votación de la moción. Votos a favor. ...18... votos en contra.
21. Abstenciones. 4. Por tanto, queda rechazada la moción. Procede ahora, dado que había una enmienda a la totalidad, votar la siguiente moción, la presentada por el Grupo Popular. Votos a favor. ...25... Votos en contra. Abstenciones. 18. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pasamos al cuarto punto del orden del día, moción sobre solicitud